Lo que hemos dicho en la primera parte nos arroja un saldo dual que ven en el enunciado de la lección de hoy, que suele contaminar todo concepto de religión. El resultado de parejas, de dualidades, es el siguiente. El hombre religioso, tanto de la primera etapa, el hombre crea a los dioses, cuanto de la segunda, los dioses crean el hombre, ha dado en creer, y esto ya está más cerca todavía de nosotros, que lo divino y lo humano crean dos mundos de realidades. Arriba Dios, abajo los hombres. Lo divino, los dioses, lo humano, los hombres. El cielo, arriba, la tierra, abajo. Esta vida, la otra vida. O por otra parte, y también en sentido religioso, derecha e izquierda, otra vez duales. La derecha es buena, la izquierda es mala, por ejemplo. El juicio final de San Mateo, los elegidos quedan a la derecha, los reprobados quedan a la izquierda. Es decir, que es un mundo de realidades dobles, un mundo que se llama dualista. Cuando el dualismo se hace radical, se llama cosmogónico, es decir, engendramiento del mundo. El mundo fue engendrado, la cosmogonía nos enseña que hay dos clases de dioses que luego se reflejan en el comportamiento humano. El dios bueno, que crea las cosas buenas, y el dios malo, que crea las cosas malas. El dios bueno, que creó el día, y el dios malo, que creó la noche. Ven los pares siempre el dualismo. El dualismo es fundamental en el hombre, y pensamos además en dual, y estamos constituidos dualmente, la parte derecha, la izquierda, lo masculino, lo femenino, la razón, el corazón, etc. Y los dioses duales, el bueno crea el alma, el malo crea el cuerpo, por tanto el alma es buena, el cuerpo es malo, el bueno crea la otra vida, el malo crea esta vida es una condenación de los hombres, un malestar de los hombres. Este mundo dual es propio de las dos realidades que tenemos pintadas en la pizarra. Este mundo dual es un mundo absolutamente provisional, lo dejo ahí para la próxima lección y subsiguientes. Es un mundo provisional. Aquellos que hemos pensado durante años, y a lo mejor seguimos pensando en dual, no son pocos los que piensan en dual. Por ejemplo, esta vida, la otra vida. No está claro qué es esta vida y la otra vida. No, pues no está nada claro. En cristiano eso no es verdad, ¿eh? La vida y la muerte, no. La vida y la muerte, no. No. Arriba y abajo, no. Arriba es abajo y abajo es arriba. Antes y después, no. No. El cristianismo ha juntado las dos cosas. San Pablo encontró una frase muy feliz. Christus fecit utraque unum. De las dos cosas, Cristo hizo una. De Dios y del hombre también. Dios y hombre son una cosa en Cristo. Por tanto, ahora lo que vendrá, que ya no es de hoy, el otro círculo, el de aquí, que sería, ¿ven? Aquí el hombre crea los dioses, aquí los dioses crean el hombre, y aquí el hombre y Dios son la misma cosa. En la síntesis, esta es la unidad. Y esto se hizo en Cristo. Es decir, que cuando uno piensa en religión en forma dual, está en el precristianismo. Los cristianos no pueden pensar en dual. Piensen este hecho y termino este enganche que dejo para el próximo día. Piensen este hecho. Si tú crees que hay esta vida y la otra vida, muy bien, tú procura pasar bien esta vida. Cuando llegas a la otra vida, le dices a San Pedro, que está en la portería todavía, le dices a San Pedro, bueno, él te preguntará, ¿tú qué buscas? ¿Qué vienes a buscar aquí? Pues tú te presentas y dices, bueno, pues vengo a empezar la vida eterna. Y San Pedro dirá, mira, si tú vienes aquí a empezar, ya te has perdido. Porque esta vida, la del cielo, se empieza en la tierra. El que pierde la vida de la tierra ha perdido la vida del cielo. Es la misma vida. Y eso parece que los cristianos no lo hemos entendido muy bien todavía. Dios y yo, y Dios, como en la primera etapa, Dios allí y yo. No, no, Dios es lo más interior que tengo yo. Aquello que hace que yo sea yo es Dios. De forma que si tú me quitas a Dios, no es que yo me quedo sin Dios, es que me quedo yo sin yo, porque el yo de mí, yo es Dios, no soy yo.
Las cosas son una en el cristianismo. Es la superación del largo camino de las religiones. Como el cristianismo vendrá en 3 o 4 años después, esta ola de aquí, que no está pintada, pero que se entrevé, la explicaremos durante años, porque es la síntesis. Y en realidad es a dónde caminaban nuestros padres. En la próxima lección, que será la de Navidad, que cada año la dedicamos a la Navidad, lo diremos. Por ahí caminaron nuestros padres durante 1,5 millones de años. Y por aquí caminaron nuestros padres durante 500,000 de años. Y en la tiniebla de los siglos, nuestros padres, que ahora están vivos en nosotros, al final, cuando llegó a la plenitud de los tiempos, desembocaron aquí, diciembre del año cero, que es el nacimiento de Dios entre los hombres. Y ya preguntas, ¿ese nene de Navidad qué es? ¿Un Dios que han creado los hombres o un hombre que ha creado Dios? Y dice, pues las dos cosas, ¿eh? Eso es. ¿Ves cómo celebramos el largo camino de la humanidad? Aquí, lo que aquí estaba separado y aquí también, pero invertido, aquí es la misma cosa. Llega un día en que Dios y el hombre son lo mismo. Y eso es lo que hemos de aprender bien. Esto es ya la unidad. El dualismo no funciona. Dicho esto, vayamos a la palabra religión y la definiremos. Pero antes, para llamar la atención y centrar la atención, quiero leer unas palabras. Ustedes conocerán, porque están muy sobadas estas palabras, de Martin Buber, que dice lo siguiente: a lo largo de la historia, los hombres han hablado de Dios y con Dios de muchas maneras diferentes. Ya tenemos dos aquí. O sea, Martin Buber sabía tanto casi como nosotros. A lo largo de la historia, los hombres han hablado de Dios y con Dios. Hay muchos hombres que hablan con Dios. Si es cierto o no, ya es otro tema. De maneras muy diferentes. Dios, fíjense qué bien, y vean la pinturita de la pizarra, que es sintética, como bien. A lo largo de estas dos etapas contrapuestas, pero sucesivas, de la historia, el hombre crea a Dios, Dios crea al hombre. Dios es la más atacada de todas las palabras humanas. Y es verdad, en esta larga historia, Dios aparece siempre, pero normalmente atacada. Ahora verán en qué sentido. Ninguna, como esta palabra Dios, ha sido tan manchada, tan vituperada. El género humano ha descargado en esta palabra el peso de sus angustias. ¿Ven la primera etapa? Claro, el hombre que se muere de miedo, ¿qué pasa? Que se me van los animales, que mi mujer se ha muerto, que se muere de miedo. Y dice, hombre, Dios que me castiga, ya te ha parecido Dios. Claro. Vas tú en, no sé, en la carretera, un topetazo y te quedas maltrecho. Y dices, claro, como yo cuando tenía 15 años hice una trastada, ahora Dios, ahora que tengo 70, Dios me pilla. Tiene memoria larga Dios. Vas, la palabra Dios que ha aparecido. Qué curioso y qué mal. Bueno, pues Martin Buber era judío, como sabéis. Ninguna ha sido tan manchada, tan vituperada. El género humano ha descargado en esta palabra el peso de sus angustias. Todos nuestros miedos están en Dios. Nuestras desgracias las hemos cargado a Dios. Me acuerdo perfectamente más con horror. Cuando estudiaba yo en Alemania en los primeros meses, que eran meses muy difíciles, topé con un catedrático de geología que había hecho la guerra de Hitler, ¿no? O sea, un ex-nazi, pero dulce. No lo mataron en Nuremberg, señal que no tenía, pero sí había sido jefe. Bueno, y era catedrático de geología. Bueno, y como yo tenía amistad con una hija suya en la universidad, un día la hija, eran protestantes, bueno, el padre era ateo, me presentó la hija y le dijo, desgraciadamente, dice, este es mi amigo y es católico y cura. Y su padre se pone así, dice, ¿usted sabe que en nombre de Dios se han cometido todos los atropellos de la humanidad? Buen recibimiento, ¿verdad? Bueno, habría leído a Martin Buber, o no lo había leído, quizá eran ideas propias, porque el hombre vive todavía, era muy instruido. ¿Sabe usted que en nombre de Dios, como eres cura, te lo vaya a pegar? En nombre de Dios se han hecho todas las barbaridades de la humanidad. Qué curioso. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Ven la palabra religión cómo sale y cómo tendremos que intentar definirla? El género humano ha descargado en esta palabra todas sus vergüenzas y sus temores. Y después la ha pisoteado, claro.
Como hemos dicho que Dios es, pues en nombre de Dios hacemos la guerra santa, en nombre de Dios nos cargamos al enemigo, en nombre de Dios hacemos sacrificios, en nombre de Dios, claro, Dios tiene la culpa de todo. Claro, llega a estar tan lleno de culpas Dios que al final, en el siglo XX, hemos cogido la palabra y hemos dicho, muera Dios, lo hemos pisoteado, claro. Hemos maltratado a Dios, los ateos, y muchos que no lo son, se vengan en Dios, porque Dios es el responsable de todas las atrocidades de la humanidad. Piensa a dónde llegamos, claro. Porque todos la achacamos a Dios. ¿Qué querrá Dios de mí cuando me... ¿Y por qué Dios me persigue tanto? Oiga usted, ¿y por qué son dos desgracias a la vez? Claro, todo eso es Dios, todo eso es Dios. Claro, entonces lo mejor que puedes hacer es cuando la tienes cargada de porquería, la palabra de Dios, ponerla en el suelo y pisarla bien. O sea, Martin Buber es definitivo. Después la hemos pisoteado. Yace por los suelos y carga con el peso de todas las atrocidades. Los hombres han destrozado esta palabra con sus divisiones religiosas. Lo veremos en el cristianismo. Los responsables de que Dios sea culpable de todo y de que hoy le pisoteemos son las religiones. Que quede claro. No es la geología, ni la historia, ni el ateísmo siquiera el responsable de que Dios sea un desgraciado al cual hemos de pisar o eliminar, como hacía Nietzsche. Dios ha muerto. Los responsables son las religiones, que lo han presentado como no es. Por ejemplo, la magia, ya lo han visto. Por ejemplo, el tipo de sacrificio. Luego lo veremos con la definición, que ya nos queda poco por decir, no se van a cansar mucho. Yace por los suelos la palabra Dios y carga con el peso de nuestras atrocidades. Los hombres han destrozado esta palabra con sus divisiones religiosas. No son las filosofías, son las religiones los que han hecho degradar la palabra Dios. Han matado por ella, los hombres, y han muerto por ella, por la palabra Dios. ¡Qué gloria, verdad! Tú dices, yo en nombre de Dios mato. Ah, pues qué Dios, hombre, qué clase de Dios, qué bien. Y a veces nos presentamos como mártires, lo cual no está mal, pero es otra dimensión. Decimos, yo en nombre de Dios me dejo matar, cuando a lo mejor estarías mejor luchando. Entonces también en nombre de Dios, en mal momento nos hemos dejado matar. A veces sí que hay que dejarse, pero a veces no, y hay que luchar. Entonces en nombre de Dios, malamente, los hombres han matado y han muerto por ella, por la palabra de Dios. Esta palabra, fíjense qué descriptivo, los judíos, como saben, tanto Buber como Ernst Bloch, por ejemplo, son grandes maestros en las figuras, son metaforistas puros. Fíjense ahora lo que dice. Esta palabra lleva la marca de todos los dedos de los hombres. ¿Se dan cuenta? La hemos ensuciado entre todo. Hemos cogido a Dios y Dios, si miras bien, lleva las huellas digitales de todos los hombres. Todos hemos puesto las manos en Dios. Temblad, humanos, todos en Él pusisteis vuestras manos. ¿Se acuerdan? Todos hemos puesto las manos en Dios. Y ahora nos lamentamos de que Dios esté tan sobado. Claro, si lo hemos tocado todos y hemos dejado nuestras huellas. Por tanto, como dice Buber, lleva la marca de todos los dedos, y peor, y de todas las sangres. ¿Cuánta sangre ensucia la cara de Dios? Sangre derramada en nombre de Dios, a lo mejor. A uno le dan ganas de despuntarse, ¿verdad? De despuntarse de creyente, porque si Dios es esto, fíjate qué desastre. Pero no podemos retirar la cara porque las bofetadas van con nosotros. Lleva la marca de todos los dedos y de todas las sangres. Los hombres pintan figuras grotescas y debajo de ellas ponen la palabra Dios. ¡Cuánta imaginería horrible! ¡Horrible! Lleva el nombre de Dios. ¡Cuánta profanación del arte en nombre de Dios! Los hombres pintan figuras grotescas y escriben debajo, Dios. Y a veces la figura grotesca es la de uno mismo, ¿eh? Vas por la vida haciendo el ridículo, siendo el tonto, molestando a los demás, derramando sangre, y luego te yergues y dices, y soy cristiano. No me caches, hijo, por no es callarte. Ah, sí. Es que el mundo está lleno de cristianos que después de pasar, dejan un rastro de sangre. Hemos pensado que Hitler era cristiano, y Mussolini era cristiano, lo hemos pensado. Y que Stalin fue seminarista, es decir, fue estudiante de cristiano y bautizado, claro. O sea que los grandes criminales de nuestro tiempo eran cristianos. Ustedes dirán, no eran cristianos. Ah,
¿O es que ser cristiano no es estar bautizado? A lo mejor habremos de corregir las cosas, quizá. Pero es curioso que estas figuras grotescas que ahora le vemos de lejos, Hitler, Mussolini, grotescas y crueles, debajo tienen un nombre. Son creyentes. Debajo de esta figura está Dios. Pintan figuras grotescas y debajo de ellas escriben Dios. Sigamos. Se matan entre sí y dicen que lo hacen en nombre de Dios. Los hombres. Habrá que empezar a no hablar tanto de Dios. El nombre de Dios, sin embargo, ahora vuelve a la historia, fíjense en la pizarra, el nombre de Dios, sin embargo, está profundamente grabado en la historia de la esperanza y del sufrimiento de la humanidad. Todo aquello que al hombre le empuja hacia adelante, hacia un mundo mejor y definitivo, también lleva la palabra de Dios. Es decir, por otra parte, el nombre de Dios está profundamente grabado en la historia de la esperanza y del sufrimiento de la humanidad. En ella encontramos, en ella es en la humanidad, encontramos este nombre resplandeciente y oscurecido a la vez, venerado y negado, profanado, deshonrado, pero nunca olvidado. Y es lo que decía Mircea Eliade cuando explicaba todo esto. Estas olas, tesis, el hombre crea los dioses. Antítesis, los dioses crean los hombres. Síntesis, Dios y el hombre son la misma carne y sangre. Como decía San Pedro, somos carne y sangre del mismo Dios. Esta es la historia de la humanidad. Es decir, no hay una época de la humanidad en que no haya una ola de estas. No hay ningún momento de la humanidad en que el hombre, de una forma o de otra, no tenga relación con los dioses. Es una constante de la humanidad. El hombre sin los dioses no ha existido jamás. Bueno, habrá que explicar el ateísmo, pero esto ya es otro tema que ahora no se entiende. Fíjense qué bien. Es decir, uno pensaría, bueno, hubo olas de la humanidad en que el hombre es, pues, yo qué sé, pagano, profano, laico. Luego sí, en un lugar de la Mesopotamia empieza el hombre que crea a Dios, mejor dicho, Dios que crea al hombre, y en un lugar primitivo, en el sur de África, en Etiopía, donde nació el pitecántropo, pues está el hombre que crea a los dioses. Pero luego hay otra etapa, un agujero ahí, donde no hay dioses. No, eso no existe. Eliade, que es el mejor maestro en la historia de la humanidad religiosa, lo decía muy claro. Estas tres olas constituyen toda la historia religiosa de la humanidad. Y no hay otra situación. El hombre o está en la situación que llamamos primitiva, de tesis, o en la evolucionada, de antítesis, o en la definitiva, síntesis. No hay más. Un hombre sin relación con los dioses no existe. Lo que sí es que a lo mejor hay hombres que con los dioses se entretienen en darles patadas. Un hombre ultrajado que dice Buber, eso sí. Bueno, pero es igual. Ya hay relación con los dioses. Cuando tú le pegas bofetadas al vecino, tienes una relación con el vecino, ¿verdad? De bofetadas, pero hay relación. Entonces, ¿qué es religión? Y sintetizamos la lección de hoy.